Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento en esta oportunidad, pues haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y como ya habrán visto, pues en pantalla también con nosotros, pues el compañero Moisés Omar Harisleben Acevedo, general en retiro y ministro delegado del presidente de la República para asuntos específicos. General, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa desde el Parlamento, bienvenido una vez más. Gracias y buenos días, Elmer. Un placer y un gusto estar esta mañana con ustedes, con este prestigioso canal y movido canal como es ATV. Y pues aquí estamos para que podamos conversar un poco de algunos temas de mucha importancia, algunos otros de información, algunos criterios que podamos vertir. Y un placer estar esta mañana acá con ustedes. Claro que sí, general, pues el placer siempre es nuestro y agradecerle el tiempo que ha prestado para conversar con nuestra audiencia. Estrategias de innovación agropecuaria impulsadas precisamente por el CONICYT para garantizar el acompañamiento a nuestras familias. En ese sentido, le consulto cuál es la importancia de facilitar este tipo de estrategias de innovación agropecuaria a nuestras y nuestros productores. Bueno, Elmer, déjame hacerte tal vez una breve introducción y después tocaríamos más o menos los temas. Mira, hay una vocación, decisión, una cantidad de políticas públicas que viene emitiendo nuestro gobierno, este gobierno que preside Daniel Ortega, el comandante Ortega, y que preside Rosario, una cantidad de políticas públicas que vienen o que tienen la intención y vienen a fortalecer todo lo que tiene que ver con producción, entre otros aspectos, porque yo siempre, cada que toco estos temas, digo que el gobierno de Daniel es un gobierno completo. Hace muchas, muchas cosas en salud, hace muchas cosas en educación, hace muchas cosas, que son las dos entidades que tienen el mayor presupuesto de la nación, hace mucho en lo que es la construcción lineal y en todos los temas de la vida, en la social, en la cultural, en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este día, en lo que nos refiere a lo que es la innovación, o lo que puede ser la innovación en la parte agropecuaria, creo también que Daniel y Rosario tienen una línea de fortalecer todos aquellos aspectos que tienen y que vienen a tener injerencia directa en lo que es la producción y la productividad. Por una sencilla razón, tenemos que garantizar en el marco de lo que es la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la producción local para lo que es el consumo de nuestra población. Y por otro lado, tenemos también que ver con lo que es todo aquel esfuerzo que se haga y que debemos hacer los nicaragüenses para incrementar lo que es la producción que se exporta. Y yo en estos temas me gusta decir siempre lo siguiente: nosotros tenemos que producir, toda nuestra producción debe ser con la calidad exportable para que lo que no se exporta y es parte del consumo de nuestra sociedad, reúna las condiciones de inocuidad, de costo, de todas las características que hoy por hoy los mercados internacionales, que son muy exigentes, tienen planteado. Y que los nicaragüenses también consumamos, que lo venimos haciendo, por suerte, con este gobierno, no sucedía antes así, poder consumir todo lo que produce Nicaragua de la calidad o con la misma calidad con que se puede exportar. Aquí consumimos el azúcar de la misma calidad que se puede exportar. Aquí consumimos todo lo que tiene que ver con los productos cárnicos, de lo que es bovino, de lo que es de porcino, lo que es pollo y lo que es también pescado, con la misma calidad y con las mismas posibilidades de eso que se exporta desde Nicaragua. Entonces, esa es una voluntad expresa del presidente de la República. Y el presidente de la República y la vicepresidenta, a través de los diferentes mecanismos, tratan de fortalecer
fortalecer y tratan de hacer eso una realidad, que es lo que le ha venido sucediendo a Nicaragua, creo yo. Aún cuando, como todos conocemos, hemos tenido esas circunstancias que se dieron en el 2018 y que el 18 y el 19 con una secuela de ese año, y aún como lo seguimos viendo en la actualidad en el marco de esta pandemia que ha venido a ser no solamente para Nicaragua, sino que para el mundo, diría yo, para la región americana también, en particular la región Caribe y centroamericana, un gran problema o ha traído muchas limitantes en los países alrededor de lo que es la producción, la productividad, las exportaciones. Sin embargo, debo decirte que Nicaragua ha tenido la posibilidad de continuar produciendo y ha tenido la posibilidad de continuar exportando y ha tenido la posibilidad de continuar manteniendo la producción local para autoabastecernos nosotros los nicaragüenses. Y eso, creo yo, es un logro que es parte de esas políticas públicas que mantiene Daniel Ortega y Rosario en esta nuestra querida Nicaragua y que todos los nicaragüenses conocemos. Alrededor de la innovación... Sí, por favor. Y conocer un poquito dentro de esa dinámica de articulación a nivel interinstitucional y de acompañamiento que se brinda de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en este caso, en la inclusión y adopción y también el fomento de nuevas tecnologías para las y los productores. Si nos pudiera compartir con nuestra audiencia también cuáles serían estas estrategias que estarán siendo impulsadas desde el CONICYT para garantizar esa restitución de derechos, para potenciar las capacidades de nuestro pueblo y de nuestras y nuestros productores, general. Bueno, debo decirte lo siguiente alrededor de esto, Elmer. Mira, en el CONICYT nosotros manejamos dos planes. Un plan que es propio del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, que está elaborado para este año, el 2020. Quiero decirte también que el CONICYT no es solamente el componente de compañeros y compañeras que están acá como personas, sino que el CONICYT está formado por una cantidad de miembros que integran el verdadero Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. Y entre ellos tenemos al CNU, al MINJUVE, a INIFON, al INTA, al INATEC, al MINED, al MESCA, al MIFIC, a CONIMIPYME, al MARENA, a INITER, a la Secretaría de la Presidencia, al MININ, al MEN y a ELIXA. Todos estos, con la estructura que tenemos aquí orgánica, somos el MIFIC. Y el MIFIC tenemos, el CONICYT, tenemos, este es un plan que es propio para el 2020 de ciencia, tecnología e innovación. Pero aparte de ello, que ahí venimos haciendo y tenemos un plan bastante completo alrededor de lo que son ya con alguna experiencia de años anteriores, tenemos 12 convocatorias y tenemos una cantidad de actividades que vamos desarrollando. Aparte de ello, por instrucciones del presidente de la República, también organizamos una Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología para la Educación y Producción Agropecuaria. ¿Quiénes componemos esa comisión? Esta comisión está compuesta por el MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería, está compuesta por el MESCA, el MINED, el INATEC, el ICSA, el INTA, el CNU, el Canal 6, que también tenemos ahí con ellos, y también el Ministerio de la Juventud forma parte de esta comisión nacional y, lógico, nosotros acá en el CONICYT. Esta comisión también ha elaborado un plan para este año y esto arrancamos a partir de su formación. Más exacto, un 5 de mayo se inauguró esta comisión. ¿Qué es alrededor de las actividades que maneja esta comisión y de las que maneja el propio CONICYT? Como CONICYT con todas las instituciones que lo conforman. Nosotros no podemos y no debemos hacer nada que esté fuera de lo que son los lineamientos generales
de nuestro gobierno. Estamos enmarcados con estas instituciones en fortalecer todas aquellas actividades que vienen a incrementar lo que es la producción, lo que es la productividad, lo que es la inocuidad, lo que es la eficiencia, la competitividad, lo que es el respeto y buscar cómo menguamos todos aquellos aspectos que dañan el medio ambiente cuando se produce, y el empleo de nuevas tecnologías y el empleo también de las TIC en lo que es la producción. Pero todos, absolutamente todos, en la misma dirección, apuntalando los proyectos que están programados bajo una cantidad alrededor de 24, 25 estrategias que el gobierno, a través del sistema de producción, consumo y comercio, viene empujando. O sea, ¿qué quiero explicar? El CONICYT no viene y con un equipo de compañeros de estas instituciones y hace planes aparte. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, ¿quiénes son los que investigan en este país? El CONICYT no investiga. El CONICYT tampoco da clase. Entonces aquí, las universidades tienen bastante laboratorio y hacen muchas investigaciones. El INTA, en la parte productiva, tiene muchos técnicos, muchos especialistas, algunos compañeros científicos, y también hacen sus investigaciones, las llevan y las ponen en práctica con hermanos y hermanas productoras. El INATEC también da clase y también tiene la posibilidad de poder desarrollar con mejor habilidades, posiblemente que todos nosotros, algunos temas. El Ministerio de la Juventud, el MINED, tiene también una gran cantidad de compañeros que están incluidos en todos estos temas, y eso hace de que lo que buscamos a nivel general es, con todas las actividades, es fortalecer lo que es la producción y la productividad, la inocuidad. ¿Qué pasa alrededor de la innovación? Sí, sí. Yo creo que hoy por hoy todos sabemos, y nosotros, por lo menos en el CONICYT, estamos completamente convencidos, dadas las características de nuestra economía, dado el momento que vive hoy por hoy el mundo, que vive la región, dado el tránsito que estamos desarrollando nosotros bajo esta situación pandémica, y las características de cada uno de los renglones de nuestra economía, de nuestros mercados locales y de los mercados mismos internacionales, el tema de la innovación y el emprendimiento son como el pan nuestro de cada día. Nosotros, desde el CONICYT, lo que tratamos alrededor de muchos de estos aspectos que son propios de la vida cotidiana de la producción agropecuaria, es tratar de motivar, tratar de incentivar, tratar de promover, tratar de facilitar muchas cosas que a veces, tal vez, desde el punto de vista del conocimiento, se pueden volver un poco difíciles. Pero todo esto lo venimos haciendo acompañado con todos estos hermanos que señalábamos que componen esta comisión. Sí, sí. Y cada uno de ellos se vuelven rectores en actividades que venimos planificando. ¿Cómo se hace este tipo de actividades? Para darte un ejemplo, la parte de patentes y marcas, que es un tema que en la innovación a veces nosotros tenemos conocimiento por las estadísticas. El innovador viene, tiene la idea, la escribe, trata de implementarla, la comparte con un profesor, con un tutor, la comparte con un compañero, con un posible socio, si surgió de manera individual. Si surgió de manera colectiva, ya es compartida entre dos o tres y buscan a otro, la escriben y posteriormente tratan de plasmarla en un proyecto. En un proyecto que si hay, tal vez, en ese momento, sí, sí, un lanzamiento de algo en el cual se pueda llevar para competir o para enseñarlo, para participar, lo hace. De lo contrario, a lo mejor un proyecto familiar o un proyecto individual o con un grupo de trabajo, y tratan de implementarlo.
Pero ¿qué pasa alrededor de ello? Se logra llevar todos los pasos. Llega un momento cuando él debe de hacer la parte final de esa innovación o de ese proyecto, como es llevarlo al MIFIC, donde existe una dirección que inscribe, o sea, lo que se llama lograr legalizar ahí, lograr la patente y tener también su marca legalizada. Entonces ahí no lo hace. Entonces este tema nosotros lo sensibilizamos, nosotros lo visualizamos, pero ¿con quién nos acompañamos? ¿Quién es el maestro? Son los compañeros del MIFIC. Entonces lo promovemos con ellos, porque ellos son además los que tienen una dirección que no está en el CONICET, donde puedes lograr esa patente, dar una serie de pasos, se inscribe después en la Gaceta, vas al MIFIC, y hay una serie de una ruta establecida. No, para unos llegar. Procedimientos determinados para poderlos acompañar. Claro, claro, nosotros sí le facilitamos esas cosas. Después tenemos temas como, por ejemplo, que tienen que ver con el Ministerio de Educación. Vamos a ver los huertos escolares. Los huertos escolares tienen una tradición aquí en este país y ya tienen una escuela. Sin embargo, a esta altura nos hemos planteado sensibilizar alrededor de los huertos escolares. ¿Por qué? Porque en los huertos escolares y estamos llevando las dos caras de la moneda. Estamos llevando la posibilidad de que los compañeritos y compañeritas que están estudiando, pues, bajo eso de huerto escolar, que tiene una finalidad y una función tal vez de conseguir algunos productos para su acto consumo, sin embargo, él también no hay que perder la perspectiva de la parte didáctica, del aprendizaje, de cuáles son las variedades de hortalizas que se estén cosechando, que se estén sembrando, que se estén produciendo en X o Y escuela. Y desde esa lógica, no solamente obtener el producto en sí, que es bueno, sino que también que el muchacho o la muchacha aprenda, acepte un nivel de aprendizaje alrededor de cómo se cultiva ese tema. Sin embargo, también en esta oportunidad hemos hecho a diferentes niveles en la parte de educación, para no dejar la otra cara de la moneda, como son los profesores, hemos hecho todo un programa de instrucción, de aprendizaje, desde los directores, de escuela, el personal que enseña, y lo hemos llevado también con el MINED, que es el que tiene el control de todo esto, lo hemos llevado para que todos estos compañeros, alrededor de 30.000 ya en este periodo, en la última etapa que fue presencial, inclusive ya a nivel local, participaron alrededor de 25.000 compañeros, pues también ellos puedan aprender, porque vos sabés que muchos compañeros que son de ciudades, profesoras o profesores, no tenemos el conocimiento tal vez que tiene un campesino o que tiene un técnico. Sin embargo, ahí con una matita, de lo que sea, pues podemos aprender la metodología, podemos hacer que al final este compañero también tenga la otra parte para que el alumno, que es la parte del binomio de la enseñanza, tenga una mejor conexión y pueda aprender de una manera más adecuada, más didáctica, más pedagógica. Aprender haciendo, claro que sí. Una buena parte de lo que es el trabajo de las innovaciones y de las actividades que desarrollamos con estas instituciones que conforman, lo hacemos a través de conferencias, a través de videoclases. El Canal 6 tiene los sábados y los domingos clases de esta índole. Ya llevamos a esta altura, creo que son 13 videoclases que se han impartido con diferentes temas. General, temas variados. General, tenemos que hacer una pausa muy breve. Sé que ya viene desarrollando de forma muy certera todas las líneas de trabajo desarrolladas hasta el momento en torno a esta facilitación de estrategias que permiten a nuestras y nuestros productores adoptar nuevas tecnologías y garantizar un incremento real en su producción. Tenemos que hacer una breve pausa y al volver quisiera que continuáramos conociendo más de estas líneas de trabajo, unas ya emprendidas
y otras pues precisamente por emprenderse. Y vale mencionar que estas líneas de trabajo que se van a desarrollar empezarán en este 2020, pero tendrán, como decimos nosotros buen nicaragüenses, sus frutos y resultados en el ciclo posterior 2021. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos. Cómo no, gracias. El suelo donde nací yo, sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotra. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Moisés Omar Jalisleven Acevedo, general en retiro y además ministro delegado del presidente de la República para asuntos específicos. Con él conocemos precisamente parte de la estrategia que ha desarrollado y que está desarrollando el CONICYT
a partir de la necesidad de impulsar innovación agropecuaria en nuestro territorio con nuestra familia. General, pues entender un poquito ese proceso de acompañamiento en el territorio que se está dando desde el sistema que ya nos ha descrito, cómo se ha articulado a nivel interinstitucional, cómo se articula precisamente ya en el territorio y cómo se gestionan todas estas tecnologías en su implementación con las familias productoras de nuestro pueblo. Gracias, Elmer. Como decíamos, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología para la Educación y la Producción Agropecuaria está integrada por una buena cantidad de instituciones que inclusive son parte del sistema de producción y consumo, de comercio y consumo de Nicaragua. Y todas estas instituciones, a diferencia de lo que meramente la estructura profesional del CONICYT, tienen expresiones en los territorios. Y nosotros nos apoyamos con el INIFON, con la alcaldía, y nos apoyamos también con las estructuras territoriales de estas instituciones para poder trascender a los territorios en este tipo de actividad. Nosotros, como señalamos inicialmente, como CONICYT, no tenemos expresión, pero sí lo tiene el MESCA, sí lo tiene el MAG, sí lo tiene el MINED, sí lo tiene el ICSA, el INTA, sí lo tienen las universidades, y es a través de este instrumento que está a nivel nacional, y es a través de esos instrumentos también, donde las políticas públicas del gobierno trascienden a los territorios, digamos a los departamentos, a la cabecera y a los municipios. Y es a través, y con ellos en conjunto, con los que saben más que nosotros estos temas, que nosotros tratamos siempre de llevar esta sensibilización para que cada día más y más amigos y amigas productoras de los diferentes renglones puedan perfectamente incrementar y puedan también sumarse a lo que es toda esa necesidad que diría yo tenemos hoy por hoy en Nicaragua de innovar. Nosotros muchas veces oímos y hablamos de los países asiáticos, menos los tigres, que se conocen, y vemos a Corea, vemos a Taiwán, vemos a Japón, y cómo se desarrollaron y cómo han crecido, y hace tal vez 50 años estaban en una circunstancia muy parecida a la nuestra, y cuando vamos y revisamos a las interioridades de estos países, ¿qué es lo que ha existido? Ha existido mucha innovación, ha existido mucho emprendimiento de parte de los ciudadanos, ha existido también, lógico, un apoyo, que eso lo está haciendo nuestro gobierno, porque aquí en esto de la producción, y nosotros somos parte de ello, nosotros, los que en la institución en que estemos, somos parte de una cara de la moneda. La producción agropecuaria, en este caso, tiene dos caras. Uno, el gobierno con esa voluntad de facilitar, de promover, de incentivar, de llevar, digamos, al productor la posibilidad que se facilite para que él haga lo que tiene que hacer y a lo que sabe y a lo que se dedica. Y por otro lado, en la otra cara de la moneda, tenemos también al productor que, dicho sea de paso, en Nicaragua, yo siempre lo he comparado como los porfiados. Porfiados son aquellos juguetes que tienen el fondo grande y que nunca caen. Siempre se doblan y cuando los soltás vuelven a caer otra vez verticales. Así claro. Son nuestros productores. Nuestros productores no están pensando en otras cosas nada más que en producir. Siempre he dicho que se acuestan tarde pensando que van a hacer mañana temprano para en beneficio del renglón de la producción que ellos están haciendo. Entonces creo que a esta altura, esas dos caras de la moneda, el gobierno impulsando y con un gran interés, con políticas públicas bien claras de facilitar, de motivar, y el productor con ganas también de producir y hacer lo propio, pues tenemos que ir enfrentando todas estas circunstancias que nos presentan y superando y llevando más adelante como nos ha venido sucediendo. Los niveles de exportación que tenemos hoy por hoy son halagadores en medio de estas circunstancias, en medio de lo que es la pandemia. Si no hubiéramos tenido el 18, no tuviéramos esta pandemia, en Nicaragua, como decimos, en buen nicaragüense, otro gallo nos cantara. Sin embargo, aquí estamos y estamos tratando de hacer lo mejor posible las cosas.
El gobierno trabaja con una gran cantidad de estrategias y yo creo que son cosas que hay que celebrar. Por lo menos a mí me gusta celebrar las cosas buenas y señalo las cosas que no van por buen rumbo. Y el empleo de tener estrategias para renglones de la producción, donde te vas planteando las metas, donde te vas planteando los objetivos, las posibilidades, y donde vas también planteando cómo vas a apoyar, cómo vas a hacer para que un renglón salga adelante e incremente la posibilidad y eso venga a fortalecer lo que es la producción local para el consumo y a fortalecer lo que es la exportación, creo que es una de las cosas grandes que tenemos que estar cada día reconociendo. Hay que reconocer esas estrategias que están planteadas para lo que es la producción, el incremento de la producción de leche y de carne en los bovinos. Hay que celebrar esas estrategias que están planteadas para el incremento de lo que es el hato porcino en Nicaragua. Esa estrategia que nos viene a fortalecer también lo que es la producción de huevo y carne de pollo en Nicaragua y cómo también estamos buscando bajo una estrategia cómo se cultivan peces en estanco y cómo se recupera el agua que cae de nuestro cielo para también fortalecer los aspectos de la producción y lo que es el respeto a la madre tierra. Creo que hay una serie de temas que están allí, que en la medida en que se va implementando, se va abrazando las tecnologías actuales, que se va innovando, que se va emprendiendo, que el ciudadano que está ahí metido en esos temas tiene también la apertura de estar viendo cómo el día a día, en algunos procesos productivos, él puede innovar. Y en algunas situaciones también con otros hermanos o hermanas puede emprender. Creo que son temas que tenemos que estarlo tocando, que tenemos que estarlo promoviendo y que tenemos que estarlo llevando a la luz de la población todos los días. Porque es la ruta, creo yo, en el marco también de la economía creativa que está desarrollando nuestro país, que nuestra sociedad va a tener garantizadas esas dos posibilidades que hablábamos al inicio de esta conversación. Claro que sí, general, entender un poquito, le voy a facilitar algunos datos que ya son además de dominio público. Nicaragua, según la Comisión Económica para América Latina, la CELAC, liderando las exportaciones, no solo en la región centroamericana, sino en Latinoamérica. A partir de eso, esa explicación que usted nos da nos deja entrever todo el esfuerzo que ha significado tanto de las instituciones del gobierno de reconciliación y unidad nacional como de las familias productoras. Una realidad que hoy vive nuestro pueblo a partir del año 2007 es la inclusión real de nuestra costa caribe a todo este proceso de desarrollo. Dentro de esta dinámica le consulto a partir de estas estrategias que está impulsando desde el CONICYT, ¿cómo se van a articular estas estrategias para ser implementadas precisamente también en nuestra costa caribe? Recordemos la situación histórica de nuestra costa caribe, nuestra costa que fue inclusive manipulada por gobiernos extrarregionales, tuvo una característica, tuvo su parte de la historia con José Santos Zelaya, vino después y siempre se dio la costa atlántica, se decía en un momento, hoy decimos sanamente la costa de nuestro Caribe, y siempre en un momento determinado se trató de ver como que aquello era una parte largo de nuestra Nicaragua y el resto aquí del centro y Pacífico era como otra parte, los de habla hispana. Yo creo que nuestro gobierno ha dado la altura y ha dado el lugar a lo que es aquella parte de nuestro territorio. Y la única forma de verlo como parte de nuestro territorio y ser fiel a esas políticas que el gobierno viene impulsando, ya hoy por hoy nuestra costa caribe tiene esa carretera bellísima que está de Bluefield a Nueva Guinea. Ya no es aquello que está allá, que había que irse por agua bajo vicisitudes al rama, primeramente saliendo los buses de aquí a las 11 de la noche, llegando a las 4 de la mañana, esperando la panga a las 10 de la mañana para que saliera. Ahora no, ahora en cualquier momento usted puede ir. Y esa es la costa nuestra, caribe, la parte de esa de nuestro territorio, es parte de nuestro territorio. Y si se dice la parte norte, también
Todo el mundo recuerda todos aquellos pegaderos que existían antes de llegar a las minas y después de las minas. Era una odisea ir para allá. Hoy por hoy, bajo esas políticas y bajo esa designación y esa decisión del gobierno con los presupuestos, designándolos muy equitativamente, nuestra costa Caribe tiene también conexión vía las minas, las tres minas por pavimento, concreto hidráulico, y va abriendo unas carreteras para allá, para Bilwi, con un sistema de agua, con el tendido que se va a abrir, que va abriendo en Atrel, del tendido eléctrico, que cada día vamos llegándonos, aproximándonos a más y más ciudadanos. Esa es parte de nuestro territorio. Eso es como que digamos Occidente, como que digamos Chinandega o Corinto, con sus propias características, con sus propias vicisitudes que ha tenido en la historia pasada, pero es parte de nuestro territorio. Entonces, en el marco de esta política de innovación, de emprendimiento, nosotros de esta lógica vemos a la Costa del Caribe como parte de nuestro territorio, integrada a todo ello. El Mezca o el Minel no tienen una diferencia en eso. Entonces, en eso nosotros, los planteamientos de motivar, de llevar, de buscar a productores, lógico, tiene sus características tal vez en la producción, aunque la producción agropecuaria en nuestra costa Caribe también ha ido introduciéndose. Allá hay una buena parte de producción marítima, lo que es camarón y langosta y pescado, ¿ve? Y tiene su, tuvo en su momento también alguna parte de madera y esas cosas maderables, pero al final de cuentas, esa costa bellísima que tenemos ahí es como nuestra costa que tenemos aquí al lado de abajo, como decimos en el Pacífico. Entonces nosotros no hacemos distinción, simplemente nuestra, o las políticas que vienen en una dirección, ¿ve? Va para todo el país. La expresión que tienen nuestras entidades en los territorios son también territoriales. Están allí, si vamos a San Carlos, están en San Carlos, están en Nueva Guinea, están en Bluefield, están en las minas y están también en Bilwi, como lo están también aquí en Chinandega y en Corinto. Desde esa lógica nosotros trabajamos en una línea general para todo nuestro territorio nacional. General, respecto a este 2020, ¿cómo podemos entender precisamente los alcances de estas nuevas estrategias de cara al siguiente año? Le hago esta consulta bajo el entendido que nuestras y nuestros productores pues tienen una fecha de trabajo que no necesariamente van en correspondencia con las fechas calendario. Entendemos que esta articulación les ha permitido acompañar a nuestras y nuestros productores desde el año 2007. En lo específico y puntualizando sobre estas estrategias nuevas que se estarán desarrollando, ¿cómo van a continuar el proceso de aplicación en torno a la medición para el año siguiente? Sí, efectivamente, el próximo año, como todos sabemos, es un año electoral. Pero desde el punto de vista, creo yo, de las políticas públicas y la intención del gobierno, aunque es un año electoral, en la parte política, sin embargo, tiene que continuar teniendo su expresión que ha venido trayendo. Nosotros en el plan que iniciamos mayo-junio de este año que estamos en estos temas, tenemos ya a partir de octubre, noviembre, inicio de la planificación de lo que sería el plan para el próximo año, tomando en cuenta la experiencia y las observaciones que hemos tenido este año. Creo que vamos a poder tener para el próximo año un plan un poco más completo, un poco más aterrizado y más concatenado, sobre todo entre las instituciones que conformamos lo que es la Comisión Nacional de la Producción Agropecuaria. Creo que bajo esa lupa, desde que asumió Daniel en el 2007, desde que asumió el Frente Sandinista, Nicaragua ha venido poco a poco, de manera paulatina, pero para adelante, superándose y desarrollándose en todos esos aspectos que tiene la vida cotidiana y en todos los aspectos que tiene que ver con la producción agropecuaria. Y muestra de ello son sus exportaciones, que no han menguado, ahí están todavía. Estamos hablando de la producción que se va a exportar este año alrededor de unos 600 o más millones de dólares. Estamos hablando que a estas alturas, ya a finales de agosto, tenemos unos 360, casi 361 millones de dólares exportados en carne bovina. Y
un país que fundamentalmente tiene una gran parte de su territorio dedicada a lo que es la explotación agropecuaria, pues tiene unas 5.790.000, se dice, de hectáreas para la producción agropecuaria. Indudablemente que hay una buena cantidad, unas 3.8 millones que están cultivados con pastos naturales y hay 1.9 millones que están con pastos mejorados. Sin embargo, el sistema de producción es bastante tradicional. Desde el 7 que asume Daniel, de manera paulatina, con todos estos esfuerzos, con todas estas políticas públicas, con toda esa decisión y la cantidad de recursos que se han asignado a las diferentes áreas. Porque una cosa es hablar de salud, que se sostenga la salud, el esfuerzo de salud, y otra cosa es ver del presupuesto cuál es el componente que ayuda a dar salud y cuál es el componente que ayuda a dar educación. Históricamente nunca ha habido una posibilidad como la planteada en ese sistema. Una cosa es hablar de las carreteras que tenemos en Nicaragua, consideradas las mejores de Centroamérica y los primeros lugares en toda América. Y otra cosa es lo que el presidente, una voluntad de expresa en ese sentido, ha venido designando en presupuesto para el MTI, para la construcción de esa carretera. Y ahora tenemos esos resultados. Lo mismo pasa en la producción y lo mismo pasa también en ir abrazando todas esas ideas de innovación y de emprendimiento. Hace unos cuantos años, del 7 para atrás, en este país nadie hablaba de innovación, nadie hablaba de emprendimiento, nadie hablaba de una serie de temas que poco a poco, con el gobierno del frente y Daniel a la cabeza, se han venido introduciendo y se han venido, como dicen, abrazando de manera positiva y propositiva y óptima de parte de la población, y ha venido también trayendo sus resultados. Y los resultados que tenemos hoy por hoy son esos. Por eso que yo digo, yo no tengo duda de que nosotros nicaragüenses vamos a salir adelante. Toda esta mezquindad que algunos de nuestros hermanos han tenido en un momento, en estos años, eso es parte de la lucha. Y por las características de nuestro pueblo, por la voluntad de nuestro gobierno, por la voluntad, la línea de Daniel y de Rosario, seguramente que, y los resultados en las exportaciones son una muestra palpable de ello. En América estamos ahí adelante, estamos ahí punteando en cuanto a las exportaciones. Somos el único país que hemos crecido en medio de todo esto exportando. Hay otros países que han crecido pero en pequeñez, y hay otros que están para abajo de la raya, que llega al límite del cero para abajo, cero para arriba. Saldos negativos, cifras positivas, negativas. Entonces, yo por ello no tengo la menor duda de que en Nicaragua vamos a seguir adelante y vamos a seguir impulsando el próximo año todos estos temas de innovación, de emprendimiento, todos los temas que tienen que ver con el empleo de las TIC, que es otro capítulo, el empleo de las tecnologías, que también es otro capítulo muy importante, porque en la medida en que se hace uso de todo eso que el ser humano hoy por hoy tiene en el desarrollo de la humanidad y hace uso bien de él, pues también eso viene a incrementar todo lo que tiene que ver con la producción y la productividad, y tiene que ver también con la apertura y estar viendo con los nuevos mercados o los mercados que están ahí y que no hemos accedido a ellos. General, tenemos que hacer nuevamente una pausa, el tiempo va deprisa, sin duda mucho que conversar, también mucho camino andado, cifras muy importantes ya reconocidas por distintos organismos en torno a la ejecución de las exportaciones de Nicaragua, liderando, como ya lo describía usted muy bien, en la región, frente a realidades adversas que ocurren y que viven otros países en los que las cifras no son tan positivas. Y bueno, ahí está Nicaragua destacando, ¿no?, acertadamente por todas estas políticas articuladas con las familias nicaragüenses. Tenemos que hacer una breve pausa, general, pero al volver quisiera que nos detallara dentro del quehacer precisamente del CONICYT cómo se desarrollará precisamente este cronograma de trabajo para ejecutar. Entiendo que algunas de estas estrategias ya vienen en marcha, dado la realidad del ciclo agrícola que tiene en nuestro país. Sin embargo, hay otras que continuarán desarrollándose de cara al cierre del 2020 e inicios del 2021. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. ¡Viva Nicaragua!
Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento en esta oportunidad, pues haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. En pantalla con nosotros el compañero Moisés Omar Jalis Leven Acevedo, general en retiro, ministro delegado del presidente de la República para asuntos específicos. Una conversación que nos ayuda a entender precisamente esas estrategias de innovación agropecuaria impulsadas desde el CONICYT para las familias nicaragüenses. General, una conversación bastante detallada, diría yo, sobre todo ese quehacer, y en ese sentido le consulto qué otras actividades precisamente impulsa el CONICYT para el bienestar de las familias nicaragüenses. Gracias, Elmer. Sí, efectivamente, nosotros tenemos, como decíamos inicialmente, el plan propio de lo que es el CONICYT, pero entendiendo el CONICYT no solamente como la estructura que está aquí orgánica, sino que ese conjunto de instituciones como el CNU, el MINJUVE, el INIFON, el INTA, entre otros que ya los mencionábamos. Al inicio de este año nosotros hicimos un plan. Este plan tiene 12, lo que llamamos 12 convocatorias, o sea, hay 12 temas que le hacemos lanzamiento con ellos. Para darte un ejemplo, el 9 de marzo nosotros hicimos un lanzamiento que lo hacemos ya en varias oportunidades. Esta es la cuarta edición donde, celebrando el Día de la Mujer, nosotros hacemos el lanzamiento del reconocimiento de la mujer científica. ¿Qué tratamos de hacer aquí? Tratamos de que todas aquellas mujeres que de una u otra forma están ligadas a temas de investigación o han dedicado parte de su vida o la mayor parte de su vida profesional a las investigaciones, pues presenten en este certamen también sus propuestas que tienen que ver con muchas cosas, con muchos temas, algunos de ellos inclusive de producción agropecuaria. Y ahí bajo el sistema de examen de los trabajos que se presentan, por técnico, por especialista o científico, que no son del CONICYT, son doctos de otras áreas que saben, pues se escogen a los primeros, segundo y tercero lugares. Tenemos también reconocimiento a la investigación y desarrollo científico en este mismo en estas mismas actividades, y el 24 de marzo hicimos su lanzamiento, y así tenemos una buena cantidad de lanzamiento. Y ahí tenemos también un premio nacional a la innovación, que es la 12ª edición. Este está más designado, sí, para jóvenes de ambos sexos, y está más ligado al tecnológico, al ministerio, al MINED, está más ligado a las universidades, donde concurren una gran cantidad de jóvenes, y que se viene haciendo un colador desde los municipios, ¿ve?, las departamentales, y después vienen a las nacionales. Es una actividad que se ha venido desarrollando. Hay una buena experiencia alrededor de ella, y tenemos, creo yo, una buena cantidad de jóvenes que se han ido motivando y que han venido participando. Porque aquí hay que estar claro lo siguiente, Elmer. La sociedad nicaragüense tiene varios componentes sociales, claro, desde el punto de vista de las edades. Entonces, sí, la juventud, vista ella desde
desde la niñez, el joven, el adolescente o el joven, hasta el que llega a la universidad, es es un componente bastante grande. Pero este componente es, creo yo, que desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista del conocimiento, debe también motivarse para que él vaya de manera paulatina conociendo y aplaudiendo, no solamente, sino que viendo las posibilidades en qué, a dónde es que él se inserta. Y eso es a través de la ruta de la innovación. Nosotros hemos tenido experiencias con colegios de primaria donde hay niños chiquitos de 6, 7, 8, 10 años que llevan trabajos sencillos, pero que da gusto y es un placer oírlos como ellos a esas edades pueden defender esos planteamientos que están haciendo ahí. Y este es un niño que no hay duda que en la medida que transcurre el tiempo pasa a ser adolescente, si él sigue en esa ruta va a llegar a ser después un estudiante que le va a gustar investigar y le va a gustar innovar, no le va a tener miedo a la matemática como sucede muchas veces por una falta o errada pedagogía que empleaban antes, mucho tiempo atrás, en nuestros profesores. Tampoco le va a tener temor al español, que es otro de los, y ni a la física, que es otro de los azotes, y muchas veces en los estudiantes, ¿ve? Sino que va a tener la posibilidad de aperturarse desde el punto de vista de abrirse y de fortalecer su conocimiento bajo la explicación científica de muchas cosas que de niño no se las explicaba y que desde el punto de vista de su preparación son baches o son debilidades que ellos van teniendo, como sucede con muchos de nuestros ancestros, nuestros abuelos, que tenían muchas creencias que desde el punto de vista científico no están justificadas. Entonces, si vos llevas a ese niño por esa ruta, este, a donde vaya a ir, después al renglón que vaya, va a ser un innovador, va a ser un emprendedor y va a buscar cómo él también resuelve su vida. Porque hay un hecho real, y es que el joven que sale graduado posteriormente cuesta cómo se inserta en el mercado, dicho así, de manera tal vez grosera, laboral, pero es la realidad. Bien, ¿cómo se inserta? ¿Cuál es el gran problema del joven? Hoy por hoy, no solamente en Nicaragua, sino que en cualquier parte del mundo, es su primer trabajo. ¿Cómo se inserta él? ¿Por qué? Porque en el primer trabajo le piden experiencia laboral. Lléneme este expediente, su currículum, y ponga qué experiencia laboral tiene. Ninguna. Entonces, no tiene trabajo. Entonces, el gran problema del joven es el trabajo. ¿Y quiénes son los que dan trabajo? La empresa privada y el Estado. Y yo soy franco y se lo he dicho a muchos jóvenes. Ninguna empresa privada, por muy grande que sea, por muy desarrollada, tiene capacidad para absorber toda la masa de estudiantes, mucho menos en un país como el nuestro, donde hay grandes facilidades para que el joven pueda cursar todo su ciclo y pueda llegar a la universidad y pueda también tener un título universitario. Pero también si revisamos el Estado, también tampoco tiene la capacidad de absorberlo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda una masa que no absorbe ni la empresa privada, ni absorbe el Estado, y que sí tiene su ruta establecida por la vía del emprendimiento, por la vía de la innovación, por la vía de la innovación y sin duda el aprovechamiento de las realidades o de los contextos general como el que se viene desarrollando en estas políticas, la nueva Nicaragua, la que precisamente todas y todos podemos... Eso es el acoplamiento del gobierno para facilitar las cosas para que el ciudadano encuentre ahí donde expresarse. Y ahí vemos esta cantidad también de innovadores y de emprendedores que año con año o mes a mes están creciendo y están aumentándose. Entonces, ahí tenemos todos esos temas. Después tenemos temas como el reconocimiento a las empresas familiares. ¿Ve? Claro. Pues el tiempo ya nos va apretando un poco. Quisiera hacer una consulta para completar. Realmente, pues, una hora a veces es un tiempo bastante estrecho, pero siento que nos ha explicado en detalle todas las líneas de trabajo en principio desarrolladas desde el CONICYT, articuladas en un gabinete en el que convergen distintas instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, unidas ahí de cara con y para las familias nicaragüenses desde el territorio y en el territorio. Consultarle, ¿no? A riesgo de ser obvia la respuesta, ¿cuál es el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, del CONICYT, para garantizar precisamente el desarrollo de nuestro pueblo? Ahí sí, brevedad con la respuesta, el tiempo ya nos apremia. El gobierno somos todos, el pueblo es presidente
y aquí todos tenemos que apuntalar las políticas públicas del gobierno. El gobierno ha venido haciendo bastante, va a seguir haciendo, esa es la voluntad, y nosotros los funcionarios lo que tenemos que apoyar de manera unificada y en unidad de criterio, en una misma dirección, todas esas políticas, porque las conocemos, que vienen teniendo los frutos que los nicaragüenses queremos, lo que deseamos. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo en todos los aspectos, en salud, en educación, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Claro que sí, general. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Elmer. Y gracias también al resto de compañeros y compañeras por ahí. Claro que sí, sin duda podríamos pasar conversando en una suerte de cátedra magistral toda la mañana sobre, en principio, todo esto que es realidad y que las familias nicaragüenses lo pueden constatar en una suerte de auditoría, ¿no?, social diariamente en el territorio, pero también creo yo a partir de ese aprendizaje y ese bagaje ya adquirido, ¿no?, en los tramos de la vida. General, muchísimas gracias por su tiempo. Todo gracias a que tenemos un buen gobierno, todo gracias a que tenemos a Daniel como presidente y a Rosario como vice, y todo gracias a que tenemos al Frente Sandinista como partido político dirigiendo este país. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial, haciendo uso de las nuevas tecnologías en su programa Desde el Parlamento, una conversación con el compañero Moisés Omar Jalisleben Acevedo, general en retiro y ministro delegado del presidente de la República para asuntos específicos. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa Desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Mars, y les esperamos en una nueva edición. Gracias, gracias. A la orden. Muchas gracias. Buen día.